Estamos con Negrini, Cortés, representantes de Rotary Club. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, hoy un día muy importante aquí en Rotary Club. Sí, un día importante para la ciudad. Realmente es importante porque en realidad es tradicional en este club que previo a una elección se invite a los futuros gobernantes de nuestra ciudad y nos cuenten un poco los proyectos que tienen y así tenemos un poquito más claro cada uno de todos nosotros qué decidir o qué elegir, ¿no? ¿Y cómo surge esta idea de este debate aquí en Rotary Club? Esta idea tiene muchos años. De 1988 es que se viene dando en todos los años electorales la posibilidad a los candidatos a que vengan a expresar. Así que tiene más de 25 años el programa para Rotary, que se viene haciendo. Siempre más o menos de la misma manera, tratando de ser lo más equitativo posible, porque va a saber cómo se va a desarrollar, no siempre va a contestar el primero, sino van a ir rotando los candidatos. En realidad este club no tiene partidismo, o sea, dentro del club no existe lo que es el partidismo político. Como toda institución civil, no tenemos ni tendencias religiosas, ni cada uno personalmente tendrá lo suyo, tendrá su decisión, pero el club en ese sentido respeta la idea de todos. O sea, nosotros somos de alguna manera un corte transversal de lo que es la sociedad en cuanto a específicamente a los trabajos. O sea, en el club están representados las distintas ocupaciones, las distintas actividades que existen dentro de la ciudad. O sea, es una muestra de lo que es la ciudad. Y bueno, de alguna manera es querer saber qué es lo que proponen cada uno de los candidatos para el futuro nuestro, ¿no? Gracias. Te agrego algo a lo que decía José. Si bien en el club no hay política ni credo religioso, pero Rotary alienta a que el rotario vaya a su culto a rezar y si puede ser candidato, que lo haga con todo, porque creemos que somos gente buena. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias.